Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del momento en el que estén viendo este video tutorial. Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo video de Claira Networks. En esta ocasión vamos a utilizar una herramienta que puedes implementar en tus sitios web, una herramienta con la cual puedes agregar un slider de imágenes, así como el que vemos acá, a tu sitio web. De manera muy sencilla, vemos nuestro slider completamente funcional. El slider que vamos a utilizar en esta ocasión se llama Flex Slider. Y bueno, y esta es la página oficial de este kit de herramientas para colocar el slider en nuestra página. Acá tengo el producto terminado. Y acá tengo una página vacía, bueno, parcialmente vacía, en la que vamos a agregar ese kit llamado Flex Slider. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la página oficial, dar clic sobre este botón para descargar el kit en nuestra computadora. Se empieza a descargar. Es un archivo comprimido que pesa solamente 2.2 megabytes. Y bueno, después de esperar algunos segundos, lo que vamos a hacer es abrir la carpeta donde se descargó el archivo. Acá los sistemas operativos de Mac automáticamente descomprimen la carpeta. Voy a copiar esa carpeta a el sitio donde estoy trabajando. Mis sitios los tengo, o mis proyectos los tengo en esta carpeta www, que está dentro de un paquete que te instala un servidor completamente funcional en tu computadora para Mac llamado AMPS. Estoy trabajando en esta práctica y acá en mi sitio voy a pegar la carpeta que yo descargué. Una vez que la haya pegado, voy a cambiarle el nombre al nombre que ustedes quieran. Para este ejemplo voy a utilizar el nombre de Flex Slider. Bien, nos regresamos a la página porque en la página vienen las instrucciones muy claras. Una vez que nosotros descargamos ese paquete y lo copiamos a nuestro sitio web, lo que tenemos que hacer es copiar estas líneas. Y las vamos a pegar dentro de nuestro documento. Me voy a mi documento. Este es mi documento, el cual estoy trabajándolo con el editor llamado Brackets. Este código que copié de la página de Flex Slider la voy a agregar dentro de mi cabeza. Ahí está, ahí pegué esas líneas de código que nos están indicando dónde se encuentra la hoja de estilos del Flex Slider y nos indica también dónde se encuentra el jQuery. Sale. El segundo paso es agregar dentro del cuerpo este código. En mi ejemplo, voy a colocar el slider dentro de un section y dentro de un artículo. Ahí voy a pegar esas líneas de código. Ahí están las líneas de código. Y esas líneas de código lo que están haciendo es agregar un div que va a tener una clase llamada Flex Slider, que a su vez vamos a tener una lista con una clase slides y dentro vamos a tener imágenes, tres imágenes en este para este ejemplo. En caso de que creamos más imágenes, creamos más LI. Ahí está.
Perfecto. Lo que sigue ahora es que nosotros copiemos la última partecita que vemos acá en el paso número 3. Esto lo vamos a copiar también dentro de la cabeza de nuestro sitio web. Me voy a la cabeza y pego el código. Listo. Guardo cambios. Actualizo mi página para ver qué cambios tengo hasta el momento. Ahí está. Hasta el momento tenemos estos cambios. Lo que vamos a hacer es indicar el lugar correcto donde se encuentra la hoja de estilos, esta hoja de estilos que vemos acá, y el lugar correcto donde se encuentra el jQuery.flexslider.js. Este flexslider.css, en mi ejemplo, se encuentra dentro de una carpeta llamada FlexSlider. El archivo index.html que estoy trabajando en brackets es este que vemos acá. Y para entrar al archivo FlexSlider, yo tengo que acceder primero a una carpeta llamada FlexSlider. Entonces lo voy a indicar acá en este archivo mediante esta forma. La carpeta se llama FlexSlider. Y ahora sí, voy a poder acceder sin ningún problema al archivo de la hoja de estilos del FlexSlider. Asimismo, tengo acá el jQuery del FlexSlider.js que se encuentra también dentro de la carpeta FlexSlider. Entonces, copio lo que ya tenía arriba, lo pego acá. En estos momentos ya tengo indicado ahora sí correctamente el lugar donde se encuentra tanto la hoja de estilos como el jQuery del FlexSlider. Actualizo. Bueno, ahí está. Ahí está nuestro slider. Lo que nos hace falta ahorita es cargar las imágenes. Y eso lo vamos a hacer dentro de el lugar donde nosotros colocamos el div con su clase FlexSlider. Las imágenes las vamos a colocar en este apartado, en la etiqueta img src. Bueno, antes de avanzar, vamos a hacer una pequeña corrección. Acá tengo un li que abre y uno que cierra, acá también. Acá también, y acá tengo solamente uno que cierra y no uno que abre. Entonces voy a corregir esto. Ahí está. Ahora sí, podemos pasar a colocar la ruta donde se encuentran las imágenes que quiero que aparezcan en mi slider. En mi caso, tengo las imágenes dentro de una carpeta llamada img. Y dentro tengo las imágenes. Coloco entonces img diagonal. La siguiente imagen, img diagonal, la tercera imagen, img diagonal, una cuarta imagen, img diagonal, una quinta imagen y una sexta imagen. Acá ustedes pueden colocar las imágenes o la cantidad de imágenes que deseen, ¿eh? Si quieren agregar una más, simplemente copiamos otro li. Pegamos y cambiamos la imagen por la que ustedes quieran. Img diagonal. Brackets, este editor llamado Brackets, nos permite visualizar una vista previa de las imágenes al posicionarnos encima de cada una de las etiquetas. Img. Y si se dan cuenta ustedes, todas las imágenes que estoy utilizando para este ejemplo tienen un tamaño de 885 píxeles de ancho y 360 píxeles de alto. Bueno, una vez colocado la ruta de las imágenes, voy a guardar cambios.
Voy a actualizar mi página para visualizar los cambios. Ahí está. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 imágenes. 3, 4, 5, 6, 7. Bien. En la parte inferior tengo una barra de navegación que me permite a mí desplazarme de manera aleatoria por cada una de las imágenes. Y en cada una de las imágenes me aparece un botón para avanzar o para retroceder. Muy bien. Lo que vamos a hacer a continuación es colocar lo que vemos acá en el ejemplo. Esta es una etiqueta P que va a tener una clase llamada FletchCaption. Esa clase la vamos a encontrar nuevamente acá en la página oficial. Una vez que estén ustedes en la página oficial, le damos acá en clic a Live Demo. Y en la Live Demo vamos a encontrarnos con esta opción. Slider básico con una etiqueta simple para que nuestro resultado sea parecido a este. La etiqueta o el caption es el que vemos acá abajo, en el que nosotros podemos colocar algún mensaje referente a la imagen. Bien, entonces vamos a irnos primeramente a nuestra página y, perdón, vamos a irnos nuevamente a nuestra página y dentro de cada una de las etiquetas LI vamos a agregar una etiqueta P que va a tener una clase llamada, la clase va a ser FletchCaption. Vamos a agregarla primero aquí en la etiqueta P y posteriormente vamos a crear la clase, a crear el estilo FletchCaption, y dentro de la etiqueta P vamos a colocar el mensaje. Para agilizar esto voy a poner mensaje 1. Esto mismo va a ser para cada una de las imágenes o para cada uno de los LI. Aquí vamos a dejar mensaje 2. Para el tercer LI vamos a colocar mensaje 3. Para el cuarto, esto es para agilizar la realización del video. Ya tú con más calma puedes personalizar a tu gusto ese mensaje y dejar un trabajo de mejor calidad. Mensaje 5, mensaje 6 y mensaje 7. Bueno, una vez que colocamos la etiqueta P con su clase FletchCaption, vamos a crear esa clase. Nos vamos a ir a nuestra hoja de estilos y en nuestra hoja de estilos vamos a agregar este código. Este código nos lo vamos a encontrar acá en la página oficial, yéndonos aquí al botón de CSS. Estamos dentro de esta opción, Basic Slider with Sample Caption. Y ahí vamos a copiar este código CSS que hace referencia a una clase. Bien. Esa clase ya la tengo acá. Si yo en estos momentos guardo cambios y actualizo mi página, vamos a observar lo siguiente. Mi FletchCaption, pero si regresamos a la página oficial nos va a indicar que nos hace falta agregar algo más. Un JavaScript. Ese código lo voy a copiar y lo voy a pegar dentro de mi página web, reemplazando el script que teníamos anteriormente. De hecho, el script que teníamos anteriormente solamente cargaba el Flex Slider,
pero ahorita con este script que acabamos de copiar de esta página oficial, estamos agregándole una animación al slider, en especial a la clase Flex Caption. Entonces, guardo cambios, actualizo mi página. Y una vez que yo actualice, doy clic en este botón y vean ustedes que todo el Flex Caption, toda la etiqueta P que tiene esa clase, se mueve de esta manera. Bien, lo que vamos a hacer ahorita es agregarle o indicar otro tipo de letra, porque si se dan cuenta, es una letra que no llama mucho la atención, entonces lo único que tengo que hacer es irme a mi hoja de estilos, dentro de la etiqueta Flex Caption, voy a irme o voy a agregar más bien una familia de fuentes a la que voy a agregar un tipo de letra que tengo yo acá arriba, que ya había generado o agregado de manera previa esta letra llamada Montserrat regular. Vamos a probar qué tal se ve. Si no nos gustara, pues ya podemos hacer el cambio y colocar otra letra. Esta fuente, como no, como yo la agregué, como yo la estoy cargando a mi página de manera manual, tiene que ir entre comillas. En caso de que esa letra no exista, voy a indicarle al navegador que cargue una llamada helvética o una llamada verdana. Coloco punto y coma. Voy a colocar también un tamaño de letra de 2M. Vamos a probar los cambios. Ahí está, es una letra distinta y un tamaño más grande. Me gusta más que el original. A este Flex Caption también podríamos agregarle otro color de fondo. Ahorita está utilizando un color transparente. Vamos a darle clic derecho al color, edición rápida. Y acá podemos elegir algún otro color. Por ejemplo, este naranja. Guardo cambios. SF60. Y ahí vemos el resultado. Asimismo, podemos llevar a cabo el cambio del color de letra. Ahorita tenemos un color de letra negro, pero podemos utilizar un color de letra blanco, perdón, pero podemos utilizar cualquier otro color. Ahí está. Vamos a regresarlo como estaba. Color de letra blanco y color de fondo 1 RGBA transparente. Vean ustedes que también se está colocando un color de sombra para el texto. Y vean ustedes también que ya estaba definido el tamaño de letra en 14 píxeles. Como yo lo indiqué acá abajo, toma este valor y omite el anterior. Entonces no tiene nada, no tiene por qué estar esa línea anterior. Dejo la que yo generé al principio, al final. Actualizo. Y así quedaría nuestro Flex Slider configurado en nuestro sitio web. En caso de que ustedes quieran utilizar ese Flex Slider en otra parte de su sitio, lo único que tienen que hacer es copiar el section o incluso solamente el div donde se encuentra el Flex Slider y copiar y pegar donde ustedes quieran que aparezca nuevamente su Flex Slider. Acá lo tenemos dos veces. Y bueno, espero que este video tutorial te haya sido de utilidad. Si aún no te has inscrito al canal de Clyra Networks, a este canal, hazlo.
van a venir más tutoriales interesantes. Y bueno, si te gustó el video, dale pulgar arriba y nos vemos en el próximo tutorial. En caso de que tengas alguna pregunta o algún comentario, mi correo electrónico es oscurosito10@gmail.com o puedes dejar tu comentario directamente en la parte de abajo de este video. Nos vemos en la próxima.